A ver dónde mierda es esto. Pues es... Ajá. Más o menos. Ahí está, de hecho. Vale. Vale. Pau, el último. Todo lo bueno tiene un final. Te has carrileado todo el juego de puzzles. ¿Dónde has estado? Te he echado de menos. Cargando. Vale. Vale. Vale.
Vale. Necesito tener este aquí. Lo he pillado tarde, pero lo he pillado. Oh, valiente nuevo mundo. ¿Qué mano inmortal o qué ojo podría encuadrar la temida simetría? Cargando. Centro de raciocinio activo. Lo entiendo. Entiendo lo que debo hacer. ¿Por qué estoy aquí? Debo... Centros de memoria a largo plazo activos. No. No, 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 no. Fuera. Fuera. Matadme. Cargando. Un producto que hemos hecho sin manos ni máquinas. Los niños, no hay tantas con niños, o sea, en el caso de que sea con todo lo de personas sería esto. Cargando. Es cuestión de genética. Nacieron como nacieron. Solo tenemos que ayudarles a aceptarlo. Cada día que pasa, el pueblo se hace más fuerte. La libertad crece y clama la revolución. Enfrentaos a ellos. Uníos. Estamos cambiando, el equilibrio está alterado.
Vale, aquí hay un icono de asesinos. Nada es verdad, todo está permitido. ¿Daré por hecho que es aquí? No. ¡Hostia! ¡Cacho loguito! ¿Por qué suena así, señora? ¿Qué hay que encontrar? Supongo que el logo de los templarios. Daré por hecho. O sea, todo está lleno de logos de asesino. Pero... ¿hay algo que suba en una de las fotografías? El humo. ¿Hay algo que suba en una de las fotografías? Algo que suba. ¿El humo? ¿El humo es lo único que sube? De puta, esa gaviota, vale, es una gaviota invisible. El 2 está en el 6, entonces el 2 es 24. No, el 4 es algo. Vamos a hacer el siguiente. El 8 es 1. Vale, uno de esos dos es 1. No. Joder. 8. Perdón. Uno de esos es 8. El 2... digo, el 0 es 5. El 0 es 21. Entonces el 4 es algo.
Y el 5 es 5. El 8 es 21. Queda este y queda este. Vale, si no es a prueba y error, ¿cómo mierda hacemos esto? Ah, vale, después de esto, el 13. Que ahí es el 9. Es que no sigue ningún ritmo. Ahí está el problema. De hecho, hay de más. O sea, en la rueda esta hay de más. Creo que me ha picado un bicho en la pierna. O sea, para que lo veas, vamos el 13, ¿vale? Son 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20. Voy a mirar una cosa. El 13. Del 13 va al 3. O sea, salta 1, 2, 3. Luego 234. Sería el que está en el 3. No. Los números de la rueda de códigos cambian drásticamente. Es posible que el valor asignado a cada lugar sea distinto. Mira la columna de los unos y la de los dieces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Vale, más o menos es como que va sumando todo el rato el doble, ¿no? Pero es que de repente, 24. Espera un momento. 24, 45, 48. Esto es un 48. Esto es un 48. Esto es un 48. Esto es un 48. Y este es un 53. ¿Huela? Hay un 53 y no hay un 48, entonces no tiene sentido. Lo más lógico era lo que yo he pensado. El patrón.
Porque es 2, 3, 5, 8, 13, 21. Y vuelve el patrón anterior. 24. Ah, no, 45. Sí, subnormal. No tiene sentido. Vale. Pues no tengo ni puta idea. ¿Alguna idea? Los números de la rueda de códigos cambian drásticamente. Es posible que el valor asignado a cada lugar sea distinto. Mira la columna de los unos y a la de los dieces. ¿Tú pillas algo de eso? Porque yo... estoy en blanquísimo. ¿Hacemos trampa o lo hacemos legal a lo loco, como llevamos haciendo básicamente en la mitad? Legal. Espero. Columnas del 10 y 1. Sí, ¿qué? Sí. Yo, en lo que tú piensas, yo voy haciendo esto. Yo tampoco, yo es que los que veo así, directamente los hago así.
Porque es en plan al... Fijo que tiene algún sentido, ¿eh? No, no lo descarto para nada. Pero personalmente... Donde literalmente lo puedes hacer así... Pues hombre. Sí, dijiste eso. Pero no. Ya. Ya, es que es raro porque yo también he pensado en esa lógica también. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido cargando. Al final? ¿Cuál ha sido al final? ¿Qué pasa? ¿Estaba leyendo el chat? Bueno, da igual. Pues eso mismo. Actividad cerebral anormal descubierta en niños de 3 a 18 años y adultos de 19 a 30 años. Extracto. Varios estudios recientes llevados a cabo por equipos internos de marketing han revelado que las ventas de productos de ocio están cayendo y las protestas aumentando. La economía está en crisis. Todos los estudios de mercado indican que el sistema debería estar estabilizándose. Pero lo que vemos es lo contrario. Como respuesta, nuestro equipo ha buscado la causa a la pérdida de eficacia de los métodos de control de Abstergo. Estudios anteriores sobre la activación bilateral del cerebro a través de la televisión, las películas y los videojuegos han mostrado patrones ARAS, característicos inducidos por los modelos de señales de Abstergo. Nuestro estudio se ha llevado a cabo en un grupo de test con 30 sujetos de entre 10 a 30 años que ven programas de televisión mientras descansan. Se han realizado escáneres fMRI. A diferencia de los estudios previos, el 80% de los sujetos de prueba mostraron un aumento de la actividad de la corteza cerebral. Los escáneres detallados que usan nuestro prototipo dMRI revelan un incremento de desarrollo neuronal más o menos del 30% sobre los grupos de mayor edad. Tal incremento no se corresponde con los modelos darwinianos. Debemos, pues, concluir que los procedimientos llevados a cabo en el origen que condujeron a la evolución del Homo sapiens aún siguen su curso. La humanidad sigue avanzando. Necesitamos realizar más estudios para definir hasta dónde llegará esa inusual evolución. Informe trimestral de marketing de Abstergo. 17 de abril de 2012.